Estamos hoy en esta entrevista en la que vamos a hablar de suicidio con Miguel Valenzuela. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido también tú aquí a casa, ¿no? Porque estamos todos en casa. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Miguel es psicólogo especialista en terapias contextuales y director de Itaca Formación. Es un experto también en temas de suicidio, que vamos a comentar hoy este tema. Si tuviéramos que arrancar por cómo definimos esa conducta suicida, ¿cómo la definirías, Miguel? Bien, yo me gustaría que quedara muy claro que la conducta suicida forma parte de un repertorio de conductas que llamamos conducta de evitación del sufrimiento, del dolor. Y estamos ante la conducta más radical, dice Pablo Gagliesi, que es un psicólogo, un psiquiatra argentino que trabaja con DBT y con trastorno de personalidad fundamentalmente, que es un movimiento combinado hacia el cese del dolor y el alejamiento del dolor. Y por lo tanto es una conducta de evitación, sin duda la más trágica en cuanto a los resultados que hay, tanto para la persona como para su entorno, ¿no? Y que implica evidentemente diferentes procesos, diferentes mecanismos que hacen que al final esa parezca la mejor opción dentro de algo que iremos comentando que siempre es muy ambivalente, ¿no? Entonces, en un contexto en el que yo formo parte, que considero que el dolor es muy grande, el dolor, el sufrimiento psicológico, en ocasiones también evidentemente el dolor físico, considero que es muy grande, el suicidio es la manera más trágica de solucionar ese dolor porque no encontramos otras alternativas. Entonces, podemos decir entonces que la conducta suicida está encaminada o focalizada a escapar de ese dolor, ¿no? Se ve como una puerta hacia dejar de sufrir, ¿es así? Sí, sí, efectivamente. Es una conducta de evitación del malestar. Tenemos miles de conductas que tienen esa intención de evitar nuestro malestar. Antes te comentaba al principio que la mía consiste en no montarme un avión porque me producen mucho miedo. Pero cuando la evitación se produce de manera muy brutal a todo el ambiente, a todo el entorno, a todo lo que te rodea, que te hace sentir dolor, te hace sentirte mal, no encuentras ninguna otra posibilidad, porque evidentemente es la última posibilidad que se encuentra, se puede tomar esta decisión y de luego pasarse por la cabeza muchas veces. ¿Y podríamos decir que hay algún tipo de patrón de conducta suicida o de personalidad suicida, mejor dicho? No, yo creo que hay contextos donde las cifras nos dicen que es más fácil que aparezcan conductas de este tipo. Y creo que no es difícil de averiguar, ¿no? Aquellos contextos que tienen mayor marginalidad, no solamente económica, social, es más probable que aparezcan este tipo de conductas. Existen situaciones dolorosas, de falta de percibir la realidad como castigadora, como aversiva, de falta también de reforzadores, de falta también de motivaciones, de hacia dónde dirigirme, que provocan estas circunstancias. Pero fíjate, quería comentarte una cosa muy curiosa preparando un poco la charla, y había algún artículo o algún trabajo fin de máster que he encontrado donde hablaba de la conducta suicida en actos de inmolación, donde lo que hay es valores todo lo contrario de lo que podríamos estar hablando en un caso de evitación, ¿no? Hay un reforzamiento de esa conducta. Por lo tanto, como en cualquier otro tipo de conducta, si existen reforzadores que preparan o facilitan que sea más fácil ejecutar esa conducta, o un castigo realmente potente que hace que quiera evitar esa situación, nos vamos a encontrar con todo tipo de situaciones económicas, sociales, de edad, a excepción de aquellas edades donde el lenguaje no se desarrolla, como cualquier, tú lo sabes perfectamente, como cualquier problema, cualquier sufrimiento, cualquier patología, como lo queramos llamar, tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no? Luego también, evidentemente, la historia de aprendizaje individual, haber vivido en entornos donde eso ha sido una solución anterior, pueden facilitar esa aparición, esa conducta. ¿Te refieres a lo mejor que conozca a alguien que se haya suicidado o que tenga algún pariente que se haya suicidado, quizás, o algo así? Tener alguna relación directa o bien
porque la has vivido, bien porque te la han comentado, bien porque te la han contado, puede ser un facilitador. También depende mucho, como todo lo que trabajamos en psicología, depende mucho de qué versiones has escuchado, ¿no? Puede ser incluso reforzante en un momento determinado la versión sobre que esta persona lo hizo porque, imagínate, no quiso dejar a sus hijas en esta situación. En un momento determinado eso puede ser un reforzante de una decisión de este tipo, que ya te digo, siempre es ambivalente, ¿no? Desde tu experiencia en la consulta clínica, ¿cómo es eso de empezar a escuchar que un paciente te ha hablado de que ha intentado suicidarse o de que va a intentar suicidarse? Pues esta es la pregunta, es una pregunta muy habitual además en formación en psicoterapia, ¿no? Es para el profesional, siempre es impactante, siempre es preocupante, ¿no? Siempre es algo que te hace abrir más los ojos. En ocasiones, en demasiadas ocasiones, dejamos pasar el tema, ¿no? Parece que es un tema tan doloroso, tan complicado, que vamos a acogernos a uno de los mitos de que es, si habla de ellos, que no va a pasar. Es un tema al que hay que entrar al detalle, porque simplemente ese fenómeno de literalización, de hablar de ello, de encontrar a alguien que te escucha, ya puede ayudarte a trabajar esa idea. El hacerlo desde la validación de las emociones de esa persona, es comprensible que la gente se encuentre en situaciones que vive como desesperada, pero no como la validación de la conducta hacia la que se está orientando, te está comentando, ¿no? Sino vamos a intentar encontrar otra solución. Simplemente hablar de tu idea suicida, de la elaboración que tienes hecha, de intentos previos, va a aportar ayuda a la persona que viene con esa situación, que insisto, es muy dolorosa, pero que tenemos que recordar que es ambivalente, que siempre va a haber una duda sobre qué decisión tomar. Yo recuerdo hace unos años que en clínicas sí que ha habido varias personas que me hablaban de esas ideaciones suicidas, y como profesional se te queda una preocupación importante, ¿no? De que vayan a llevar a cabo ese comportamiento, que vayan a suicidarse. Y recuerdo, por ejemplo, una chica, una mujer que estaba siendo víctima de violencia de género, que se retrasaba a veces a las consultas. Imagínate, si tenía una cita a las 4, ella llegaba a las 4 y 10. Y yo le decía, no te puedes ni imaginar el sufrimiento que me genera esos minutos que pasan desde las 4 a las 4 y 10, cuando previamente me has hablado, por una parte, de ideaciones suicidas y, por otra parte, de que tu marido te está metiendo palizas tan fuertes que en cualquiera de estas te mata. Como no empieces a tomar acción sobre tu vida y a coger las riendas de tu vida para salir de esta situación que estás viviendo. No sé si en tu caso has pasado por alguna situación así también. Sí, claro, muchas situaciones en las que aparece ideación suicida, aparecen autolesiones, que también hay que trabajar a veces, aparecen intentos de suicidio y aparecen suicidios consumados, evidentemente. Es duro, pero el psicólogo no es el debe ser un facilitador de que aparezcan otras conductas, debe acompañar a esta persona e intentar potenciar otra idea, pero no puede hacerse responsable de la situación, porque no tiene las herramientas. Entonces lo que tiene que hacer es el trabajo más profesional posible. Sabemos qué tipo de cosas funcionan mejor y qué tipo de cosas dan peor resultado para atender este tipo de conductas. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es el mejor trabajo posible. Claro. A la hora de prevenir estas conductas suicidas, ¿qué crees que se debe hacer para prevenirlas? La primera te la acabamos de hablar y en cierto sentido tú lo decías, ¿no? Lo hablabas con esta chica, estoy preocupado por ti, porque pudiera haber pasado algo. Tenemos que hablar abiertamente con el paciente. Es más, tenemos que explorar en algún tipo de paciente y a veces encontraremos respuesta y a veces no encontraremos respuesta, ¿no? Cuando nos hablan de dolor, si se han planteado este tipo de situaciones y hablarlo sin profesionalmente, porque tenemos que profesionalmente preocuparnos de estas situaciones. Hay algo que a mí es muy importante, que es lo que decía antes, la validación
antes hablaba de Pablo Gagliese y toda la escuela de DBT de Marshall Linehan han trabajado muy bien ese concepto de la validación de las emociones. Es decir, entiendo cómo estás, pero esta solución que tú me estás diciendo, desde luego, fíjate el dolor que va a causar. Vamos a intentar buscar alternativas, intentar abrir a alternativas y, evidentemente, obviar comentarios peyorativos acerca de la motivación. Pero ¿de verdad que por esto te vas a suicidar o te planteas suicidarte? Las cosas no son como las vemos nosotros, sino como las ven nuestros pacientes cuando estamos en consulta. Uh-huh. Incluir otras personas en el tratamiento, es decir, no tenemos que tener ningún, incluso si es necesario se informa, es decir, no tenemos que tener ninguna duda en que vamos a tomar las medidas que podamos profesionalmente cuando tenemos esta información para intentar que esto no ocurra, porque, insisto, esa ambivalencia uh-huh. ante la conducta suicida nos puede ayudar el que otras personas significativas participan, ¿no? A veces nos cuesta trabajo el agendar reuniones, las citas con la periodicidad necesaria para plantearnos estrategias a corto plazo y estrategias a largo plazo. Es muy importante. No tenemos responsabilidad sobre las conductas de los demás. Y eso no es solamente algo que tenemos que tener claro a nivel personal cómo nos afecta, sino que nos convierte en profesionales. Es decir, yo tengo que tener claro que esa persona va a tener la opción de hacerlo y, por lo tanto, yo no soy alguien que tiene que estar como un amigo pendiente de él, sino que tengo que estar profesionalmente pendiente de él. Y para ello hace falta formarnos y, lamentablemente, es un tema que desaparece de las universidades y de otros foros de manera muy, muy habitual y te llegan los chicos y las chicas de práctica y jamás habla de suicidio en la universidad, ¿no? Cuando posiblemente es la situación más dura a la que se enfrenta un terapeuta profesional. Hay que mantener en contacto también a veces con personas que te han comentado estas ideaciones y que dejan de ir a consulta. Hay que intentar dirigir la terapia en lo posible, como siempre, hacia los valores, intentar trabajar hacia los valores de la persona, encontrar esos valores y trabajarlos de manera activa. Y siempre, siempre, siempre digo lo mismo en cualquier situación. Hay que buscar qué modelos funcionan, qué modelos han demostrado un buen funcionamiento, que nunca va a ser el éxito total ante estas situaciones, y no tocar un poco de oído, ¿no? Y por tu experiencia en consulta, ¿qué modelos crees que generan mejores resultados para intervenir con personas con riesgo de conducta suicida? Mira, no hay. Las estrategias que te he comentado antes son estrategias empíricamente validadas y, por lo tanto, son estrategias que debemos de intentar implicar en nuestro tratamiento. Va a depender mucho de la situación de la persona, del contexto de la persona, de quién lo rodea, de cuáles son sus motivaciones. Es decir, si por algo el modelo médico no está funcionando en psicología, es porque ante la misma situación el contexto de la persona puede ser totalmente distinto. Alguien puede decidir simplemente que se quiere quitar la vida por una cuestión sexual, por una pérdida, por una enfermedad. Entonces, siempre, siempre interesante validar las emociones, pero vamos a tener que utilizar modelos terapéuticos distintos o procesos terapéuticos distintos, más que modelos, a la hora de la intervención. Va a depender mucho de lo que significa para esa persona esa situación. Imagínate, por ejemplo, una persona que tiene unas convicciones religiosas profundas. Pues vamos a encontrar unas herramientas diferentes a quien no la tenga a la hora de poder trabajar. Claro. Antes hablabas de algún mito del suicidio. ¿A qué te refieres con mitos y cuáles son los principales mitos del suicidio? Pues creo que los hemos escuchado todos, lamentablemente, ¿no? Los que hablan de suicidarse no lo hacen. Lamentablemente, las investigaciones dicen que 9 de cada 10 personas que hablan de suicidio lo han hecho. Han hablado de suicidio y no sé si lo he dicho bien. Voy a repetirlo. 9 de cada 10 personas que se suicidan han hablado de suicidio y que han hecho intentativas suicidas han hablado de suicidio. Entonces, ese dato no es real. Evidentemente, también hay 1 de cada 10 que nunca lo ha mencionado. Por eso decía,
dentro de lo posible, dentro de que esa persona quiera intentar, cuando lo tenemos en consulta, cuando alguien aparece con un problema, no entender el problema desde nuestro aspecto personal, desde cómo lo sentiríamos nosotros, sino de cómo está afectando a esa persona. Son conductas que están siempre relacionadas con situaciones graves. Definan situaciones graves. En ocasiones, esa situación a ti te puede parecer de lo más nimia, y sin embargo, para esa persona es un mundo. Por lo tanto, no podemos dejarnos fiar en esa, de que la situación es muy grave, que han muerto tres personas que quieren mucho. No, lo que ha pasado es que se le ha perdido un libro que para él era muy valioso. La gravedad la decide, evidentemente, el paciente o el cliente. Sí, me gusta mucho lo que estás comentando, porque justo una de las primeras veces que yo escuché hablar a un paciente que se quería suicidar era un chico de 17 años que le había dejado su pareja, con la que estaba desde que él tenía 13, y decía que su vida no tenía ya ningún sentido, que su vida la formaba su chica, que la quería con locura, que se había enterado que ella estaba con otro, le había puesto los cuernos, según decía él, durante más de un año, y él no se había enterado, y al descubrirlo, ella le dejó a él, y decía que su vida ya no tiene sentido, ¿no? Claro, yo esto he visto desde la distancia, cuando ya has pasado por esa época en tu vida, cuando ya has pasado a nivel personal por varias rupturas y después de esa viene otra y otra. El primer pensamiento humano que se te viene a la cabeza es, pues anda que no te queda por delante, ¿no? Como para que le des tanta importancia a esto. Claro. Pero luego vuelves a la piel de psicólogo y dices, ostras, no, esto para ti ahora mismo tiene toda la importancia del mundo. Y es lo más importante, hasta el punto de que te está llevando a verbalizar que te quieres matar por esta ruptura, ¿no? Entonces sí que me gusta esto que estás planteando por eso. Y además fíjate que ahí estás poniendo varias variables, es decir, a lo mejor se quiere matar porque su vida deja de tener sentido por la ruptura, pero a lo mejor se quiere matar porque le han puesto los cuernos, vive en un pueblo de 100 personas y no es capaz de soportar la presión social que se imagina que va a venir. Por eso te digo que hay que hacer una valoración muy funcional de los comportamientos de cada uno, ¿no? Uh-huh. Te digo algunas más y te lo digo brevemente. ¿Cualquier modelo de intervención es igual de eficaz? No, es cierto. ¿Solo las personas con trastornos mentales son suicidas? No es verdad. No hace falta tener ningún trastorno. Me estabas comentando lo de este chico, me siento muy identificado porque en su momento me pasó algo similar. No fui a un psicólogo, pero hubo un momento que yo me quería morir. Entonces, yo recuerdo, no sé cuántos trastornos debo de tener, supongo que del DSM-5 unos pocos, pero no recuerdo que en aquel momento tuviera ningún diagnóstico, ¿no? Hablar de suicidio es una mala idea, otro mito, hay que hablar, y cuanto más hablamos, mejor. Las terapias que mejor están funcionando con trastornos mentales graves son terapias basadas en hablar, en la narrativa, y están funcionando muy bien. El suicida es impulsivo, no advierte, pues no es verdad. Suele haber advertencia, lamentablemente. El suicida está, o afortunadamente para tener datos, ¿no? El suicida está decidido a morir, desea morir. No es cierto. Quien se quiere matar, se mata. Eso que decimos algunas veces, o hemos escuchado en conversaciones con amigos, aparece muchas veces, ¿no? No es cierto. El suicida es ambivalente con respecto al suicidio, pero en un momento determinado, ante el dolor, esa situación es la que produce que la única solución posible. Ni es cobarde, ni es valiente. Hay otro mito que a mí me interesa mucho como profesional, que son que los niños no se suicidan. Deberíamos de consultar los datos y deberíamos de saber que a partir de la aparición del lenguaje, de un lenguaje con una cierta consumación, 4 o 5 años, tenemos existencias de suicidio. Incluso supongo que tiene que haber algo dependiendo del desarrollo del lenguaje previo. Si no lo ha conseguido, no lo va a volver a hacer tampoco, porque podemos volver a tener la misma situación o otra situación donde sintamos un dolor muy intenso, un sufrimiento muy intenso, y nos vuelva a aparecer la mejor opción, ¿no? Y el problema de todos estos mitos es que a veces algunos de ellos, como no hablar y tal, se extienden a universidades, como te decía antes, a la prensa. No vamos a hablar de suicidio, pues depende cómo hablemos. Evidentemente, parece ser que sí es interesante hablar de suicidio si tenemos muy cerca una causa aparente, ha perdido la vivienda. A lo mejor hay que entrar mucho más en qué está ocurriendo para poder saber por qué esa persona ha decidido que suicidarse será la mejor solución posible, ¿no? Y en las administraciones, creo que las campañas de prevención
en torno al suicidio desde la escuela, desde el instituto, deben de estar funcionando y evidentemente en los medios de comunicación hay que hablar de suicidio. Que es creo que es algo que no se hace en ningún ámbito, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el colegio estoy convencido de que no se me ha hablado en ningún momento de suicidio, ni en el instituto, ni en ninguna época de mi vida, ni siquiera en la facultad de psicología a lo largo de los 5 años de licenciatura creo que se ha utilizado el término suicidio. Nunca. Y lo curioso es que es una de las principales causas de muerte del ser humano, del que se suicidan, bastante más por encima ya que los accidentes de tráfico, y las campañas de accidentes de tráfico están continuamente en los medios en la tele, ¿no? En la tele, en internet. Cierto, las cifras son pandémicas. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el tramo de edad de 19 a 35, creo que las cifras hablaban de primera o segunda causa, dependiendo un poco de los años que de muerte no natural, te digo, ¿no? Uh-huh. Las cifras a nivel, en el ámbito global, mundial, son absolutamente pandémicas. Y parece ser que no encontramos cómo hablar de este tema con la suficiente seriedad, con la suficiente calma, para poder informar, porque claro, alguien informado va a saber a dónde acudir, ¿no? Hay labor de asociaciones que realmente es fantástica, ¿no? Desde el teléfono de la esperanza, pero hay gente que no tiene esos recursos, o que no los conoce, o que simplemente nunca en su vida se ha planteado que aparecieran unas circunstancias en las cuales pudiese suicidarse. Yo he tenido casos donde la familia me ha contado, no, pero si es que esta persona estaba absolutamente en contra del suicidio. Claro, en contra o a favor del suicidio no se está, es una conducta que ocurre ante una situación determinada, ¿no? Por lo tanto, no, nadie está a salvo de que pueda aparecer esa ideación y además luego culminarla, ¿no? Muy bien. Y cuando esta conducta suicida finalmente aparece, ¿qué puede hacer el profesional en esos casos? Bien, son situaciones muy, muy, muy complicadas, ¿de acuerdo? En ocasiones el profesional va a necesitar ayuda, va a necesitar hablar, va a necesitar reducir esa culpabilidad que inevitablemente va a surgir de alguna manera. Dependiendo cuál sea la situación en la que se ha producido, a veces es necesario y es positivo el poder acompañar a la familia. En otros casos no es nada interesante o nada sensato, porque se produce también un proceso de culpabilización, lógicamente, por esa falta de información en que es el suicidio, ¿no? Entonces, estar siempre a disposición de la gente que le pueda requerir ayuda o necesidad de hablar, siempre a disposición de ellos, respetar que no quieran tener ningún tipo de contacto contigo, respetar el dolor de los demás. Y cuando tú atiendes un entorno donde se ha producido un suicidio, pero no has atendido a esa persona que tomó esa decisión, evidentemente es acompañar de entrada una situación de dolor muy intenso. Sabes que en esos casos podemos hacer poco más que oír, que validar esas emociones, que entender esas emociones, y hacer un trabajo lo más profesional posible con lo que trabajamos todos los días, que es el dolor humano, ¿no? El sufrimiento humano. Claro, me imagino que será muy duro eso, por lo que comentabas antes también, porque se te queda cierta sensación de culpa de tendría que haber hecho algo más, debería haber planteado algo más, tendría que haber tomado la iniciativa para llamarle después de que me haya planteado esto, ¿no? Y me imagino que se queda ahí una sensación de impotencia grande. Conociendo la historia, siempre va a tener la sensación de que podría, al menos, pero que fíjate, es bueno que nos preguntemos qué podríamos haber hecho mejor. Creo que con todos nuestros pacientes debemos plantearnos qué podemos hacer mejor. Porque al final es gente que sufre mucho, y por lo tanto por eso van a vernos, ¿no? Y a escucharnos y a encontrar qué maneras tienen de salir de situaciones que les parecen que hay que intentar evitar y que hay que intentar salir de ellas lo antes posible. Muy bien, perfecto, Miguel. Pues para ir terminando, si tuvieras ahora delante a personas que están empezando a trabajar de psicólogos, que quizás es el caso de la gente que nos va a escuchar,
¿Qué pauta o qué consejo le darías a estas personas cuando empiecen a escuchar de sus pacientes eso, que han tenido un intento de suicidio o que han empezado a pensar en suicidarse? ¿Qué consejo le darías a los psicólogos para reaccionar ante esas situaciones en consulta? Bien, por una parte yo esperaría que antes de estar en consulta hubiesen conseguido tanto en las facultades como a nivel individual formarse, leer, investigar para poder enfrentarse ante situaciones como esta. Insisto, nadie, ningún psicólogo puede garantizar el éxito en una intervención con una persona que tiene en un momento determinado de ideación suicida. Pero cuanto más formados estemos, más vamos a poder hacer. Y si me pides un consejo fundamental, validar cómo se siente esa persona emocionalmente. De verdad entender que esa emoción para él es muy potente, ese sufrimiento es muy potente. Intentar facilitar alternativas. Alternativas que a veces serán poquito a poco, llámame mañana, vamos a hablar un ratito más, que a lo mejor estamos solucionando un problema que puede ser de soledad en un momento determinado. Fundamentalmente tenemos que validar cómo se siente emocionalmente, porque una de las sensaciones de las personas que te plantean y hacen suicidas suele ser cierta soledad. Otro de los problemas que genera el que socialmente no sale de suicidio es que es un tema tabú también para el que lo sufre. Claro, y eso lo hace tabú no solo socialmente, no solo ante su familia, también lo hace tabú ante el profesional de la psicología en muchas ocasiones. Y es una información muy necesaria. Pues muchísimas gracias, Miguel, por este tiempo que hemos compartido juntos. Muy, muy amable. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Muchísimas gracias a ti y mucho ánimo a todos en esta situación, donde seguro que como psicólogos, vamos a hacer un gran trabajo para que la gente sufra un poquito menos. Muy bien. Pues hemos estado hoy con Miguel Valenzuela. Miguel es psicólogo especialista en terapias contextuales y director de Itaca Formación. Miguel, si quieres, para terminar, ¿nos dices alguna forma que pueda tener la gente para contactar contigo o para ver algo más de ti, por si acaso alguien estuviese interesado? Pues mira, tenemos una web que es www.itacaformacion.es. Ahí pueden encontrar formación como otra mucha que se puede encontrar en este país de muy alto nivel, que es lo que intentamos y procuramos. Y siempre voy a insistir en lo mismo, leer, formarte. Muy bien, de acuerdo, Miguel. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer verte.